estuvimos con el gobernador y la verdad es impresionante el trabajo que está haciendo el gobierno del estado, todo el equipo de funcionarios que tiene el gobernador cercano, son realmente seres humanos que atienden, que escuchan y que piensan en los demás. Este gobierno municipalista atiende a todos por igual, a todos los municipios, y les voy a dar un claro ejemplo ahorita del programa Facebook, cómo va a aumentar el recurso para todos por igual a todos los municipios, y este año 2023 tenemos una gran sorpresa. Aquí tenemos 2015, son 604 millones destinadas para el programa FASPUM. 2020, 116 millones, y ustedes ya hacen la conversión de gobiernos y todo. ¿Se acuerdan que a nosotros nos daban el 20% de FASPUM? 20%, ¿qué íbamos a hacer con 20%? ¿Qué hicimos? Nace el programa Cemento en tu Colonia gracias a esta necesidad de que el gobierno no daba nada. Nace el programa de mano de obra en tu colonia porque el gobierno no daba nada, y nos unimos como ciudadanos y salimos y pavimentamos más que cualquier otro programa. Ahora, con este gobierno, el 2022 fue de 955 millones de pesos. La sorpresa 2023 es la siguiente: 1.411 millones de pesos para los municipios, repartidos a todos por igual, dependiendo también de su recaudación y número de habitantes. Entonces, ¿en qué se traduce esto para Lázaro Cárdenas? Si nosotros teníamos un monto destinado de 25 millones, ahora tenemos un monto anunciado de 29 millones de pesos. Entonces, esto de verdad es un aplauso para el gobierno del estado, con un aplauso para el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, para Luis Navarro, que de verdad manejar el recurso y ver cómo se reparte está de verdad muy difícil, y sobre todo al Congreso del Estado por haber aprobado esta iniciativa del gobierno que encabeza el maestro Alfredo Ramírez Bedoya, porque no nada más es FASPUM, también es Fortapaz.